¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué voy a hacer? Estoy trabajando. La mitad de este hotel pertenece a los Adoglu. Vaya que me ha tocado decir eso. Estoy pensando seriamente en mandar a hacer un cartel para ahorrarme la molestia. Se vuelve agotador después de un tiempo. Pasa, muchacha. Señor, aquí están los archivos que me pidió. Gracias. La señorita Gonula está aquí. Pregúntale si quiere un café agrio. Ah, y por precaución, llévate el abrecartas. Podría haber un accidente, ¿cierto? Vete. Déjanos solos. ¿Por qué dices esas tonterías frente a los empleados? ¿Intentas hacerme quedar mal? Frente a los empleados, ¿no? Creo que olvidaste que me humillaste frente a todo mi yat. Ah, entonces esto se trata de una venganza. No, es solo que eres peligrosa con elementos cortopunzantes. No quiero que vayas a lastimarte. Después de todo, eres la nieta de Asise, ¿o no? ¿Quién te crees que eres para burlarte de mí de ese modo? Cuñado, quería pedirte... Disculpa, no sabía que tenías una invitada. Gonula Slambei es la prima de Elif. Y Harun y Yaren van a... Gonula Slambei. He oído hablar de ti, mucho gusto. Gonul. Siento hacerte esperar. ¿Vamos al restaurante? ¿De qué estabas hablando con ellos? Asad y Harun, ¿te dijeron algo? No. ¿Qué iban a decirme? Necesitaba hablar contigo. Gracias a los juegos de mi abuela, donde sea que miremos, encontraremos a un Sadoglu. Firat, ¿cuánto tiempo vas a esperar para tomar acción? ¿Has visto todo lo que ha pasado? Lo he visto, Gonul. Lo he visto, pero ¿qué esperas que haga yo? Que le quites potestad en los negocios de la familia Asise Slambei. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Firat? Tienes el poder que ni siquiera Miran tiene. Todo el patrimonio de los Slambei está a tu nombre. ¿No lo ves? La abuela se puso furiosa cuando dijiste que no transferirías las acciones. ¿Gonul, te das cuenta de lo que me estás pidiendo? No sería capaz de hacerlo. Yo nunca... Tienes que hacerlo. Piensa cómo comenzó esta venganza. ¿Será verdad todo lo que nos ha dicho la abuela? ¿O es otra de sus mentiras? Lo de la carta, por ejemplo. Tal vez lo de mi hermano es mentira también. No lo sabemos. No sabemos nada de lo que pasa. No tenemos idea de las mentiras de la abuela ni sus secretos. Por esa razón, tenemos que cortar de raíz el poder que tiene sobre nuestras vidas. Debes recordar lo que pasó con el auto de Miran. Fue atacado por hombres de Asise. Después nos incriminó por eso, porque el corazón de Miran se estaba ablandando. ¡Yo vi eso! Asise haría cualquier cosa por convertirlo en asesino. Puede inventar toda clase de mentiras con ese objetivo, ¡entiéndelo! Fue él quien mató a la tía Dilshan, ¿no es así? No sé qué pasó esa noche, hijo. No tengo la menor idea de qué pasó. Pero sí hay una cosa que sé. Hazar no hubiera sido capaz de lastimar a Dilshan. Firat, entonces tenemos que hacer algo. Si tú no lo haces, yo lo haré. Gonul, ¿cómo podría...? Por favor, tienes que tomar una decisión. Primero piensa en todo lo que mi abuela nos ha hecho. Y luego decide. Pero rápido, no tenemos tiempo. No lo olvides.